Hola, polluelos, futuros geólogos. Vamos a hacer la animación del corte número uno. Empezamos. Empezaremos como siempre, hace millones de años, en un océano primitivo, pero en un océano primitivo que sería un mar poco profundo, cálido, porque hay corales por aquí. Entonces, hace millones de años, en un mar poco profundo, cálido, pues se sedimentó en el Ordovícico estos estratos que tenían trilobites y que tenían corales. Dibujamos por aquí el estrato de calizas con restos de corales. Y claro, esto posteriormente se plegó en la orogenia caledoniana. ¿Por qué? Pues porque esta se produjo en el Silúrico y el Devónico, y esto es estrato del Ordovícico y son anteriores, o sea, se tendría que plegar posteriormente. Entonces, toda esta serie se pliega, se producen pues estos anticlinales y sinclinales. Voy a dibujar, sale fuera del nivel del mar por esfuerzos tectónicos. Aquí está el estrato de trilobites, el estrato de corales. Y una vez fuera del nivel del mar, pues, como siempre, se va a erosionar hasta formar una penillanura que se llama todo llano. Muy bien. Después tenemos que darnos cuenta de una cosa, que en los estratos posteriores hay helechos, entonces hay que ir con cuidado. Esta zona se inunda un poquito, baja un poquito de nivel y se crea un medio pantanoso, un medio palustre que se llama, donde abundan los helechos que van cayendo pues en estos estratitos que hay aquí, donde encontramos las hojas de helecho. Van fosilizando por ahí. Y ahora, si os fijáis en el corte, está inclinado como a la izquierda, ¿no? Entonces se va a producir un basculamiento y una elevación del terreno hacia ese lado. Lo voy a dibujar aquí cómo ha basculado hacia el lado izquierdo. Estratos inferiores. Ahí la discontinuidad erosiva y angular entre lo de arriba y lo de abajo, aquí la zona de los helechos, y ahora se produce una intrusión magmática tipo dique y posteriormente una falla inversa. ¿Por qué es una falla inversa? Porque el piquito ese que corta, ves que está hacia arriba del tobogán, si es hacia arriba, eso no es normal, eso es que ha habido un esfuerzo. Si el piquito ese rojo hubiese estado hacia abajo, sería una falla normal, pero como el piquito rojo queda hacia arriba, el niño sube por arriba del tobogán, es una falla inversa. Aquí tenemos la falla inversa y nos fijamos a la derecha, hay otra falla, en este caso normal, porque cae por gravedad. Si un niño se tira por este tobogán, el estrato niño cae hacia abajo. Entonces aquí se produciría una falla normal. Y posteriormente toda la zona se va erosionando hasta quedar una especie de montañita como la de arriba. Entonces esto sería ya el final. Así que si os ha gustado, aplausos y chimpum.